ante la ausencia de políticas públicas que atiendan la magnitud de la contingencia que estamos viviendo, la sociedad civil sale adelante, se pone las pilas y enfrenta los problemas. Desde Observatorio Ciudadano nos damos cuenta cómo el gobierno no ha estado a la altura de las circunstancias. Si en periodo de normalidad ese gobierno dejó mucho que desear y desatendió áreas estratégicas de la vida nacional, ahora que estamos viviendo quizá la mayor crisis de los últimos años, o tal vez de la historia del país, donde se junta el factor médico con el tema de la pandemia, con el factor económico a través de las consecuencias de la misma, este gobierno ha demostrado absoluta incapacidad. No hay manera, no existe posibilidad de que este gobierno esté a la altura de las circunstancias. Ante ello, desde Observatorio Ciudadano felicitamos iniciativas desde la sociedad civil, como esta que encontramos en redes. Les presento el siguiente video, en donde se convoca a que la gente que tenga necesidad lo haga público y que quienes tengamos la posibilidad, por mínima que sea, de apoyar, brindemos nuestro apoyo sin condiciones. Que unos a otros nos ayudemos a pasar de este momento de angustia y de esta situación en que vivimos. Adelante el video. Hola, en la peor crisis que hemos vivido, te quiero decir esto. No te voy a juzgar. Pero no podemos permitir que nadie llegue a casa sin comida y con las manos vacías. Sabemos que te han llegado muchos videos. ¿Y sí? Ya lo sabes. Debemos de seguir siendo responsables, cumpliendo todas las medidas para acabar con esta pandemia. Esta es una emergencia, hay que entenderlo. Tenemos que mirar más por los demás. Antes que el yo individual. Este video es acerca del hambre. Y hambre se refiere a que hoy alguien no tenga que comer. Querido amigo que no te conozco, no hay trabajo. Se cayeron los sueldos. Gastritis. Estamos en crisis. Deudas. Con mucho miedo. Incertidumbre. Pero si tú me ayudas. Y llego a mi casa con alimento. Te quiero decir esto. No sé si algún día te podré pagar. No sé si algún día te volvería a ver. Para agradecerte. Y regalarte mi mejor sonrisa. Lo único que sé. Y que te quiero decir. Con el corazón en la mano. Y con toda esta desesperación. Es. Yo te quiero. Te quiero. Y te prometo que si un día me va mejor, yo ayudaré a alguien que lo necesita. Así como tú me ayudaste. Gracias. 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 Querido amigo que no te conozco. Todos en este momento. Todos nosotros. Con palabra y compromiso. Te queremos decir esto. No estás solo. 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 Te ayudaremos. No te abandonaremos. Y en esta crisis. Todos juntos. Todos juntos. Todos juntos. Todos juntos. Todos juntos. Todos juntos. Cuando todo esto pase, nos acordaremos que aunque la tormenta fue muy fuerte y que en algún momento todos perdimos la esperanza, nos tuvimos los unos a los otros, nos ayudamos, lloramos, pero también reímos. Y de algo estamos seguros. Nunca olvidaremos todos por lo que pasamos. Y que cuando todo esto termine, estaremos todos desde el principio. Y nadie faltará. Te queremos. De la misma manera que en el caso anterior,
los niños con cáncer están aún viviendo una situación muy difícil de ausencia de medicamentos. Este tema ya traía meses y después perdió notoriedad por la pandemia, pero no se resolvió. Está tan grave el tema médico del COVID que hemos, como sociedad, dejado de hablar de los niños con cáncer que están arriesgándose a perder la vida por ausencia de insumos médicos. Y el problema se ha agravado con la pandemia. Encontramos aquí otro video de la sociedad civil que presentamos, donde igual llamamos a todos a solidarizarnos para entre todos resolver estos temas que deberían de ser tarea del Estado mexicano, pero que este Estado incapaz jamás va a resolver. Finalmente, y a modo de reflexión, decimos, si este gobierno no está resolviendo los problemas básicos de los mexicanos, como salud, empleo y seguridad, que son las tres áreas fundamentales que nos deberían de interesar como sociedad, creo que llega el momento de decirles que se vayan. Por lo pronto, atendamos las medidas desde la sociedad civil, pero llega un momento en que la sociedad es rebasada. Necesitamos forzosamente que un gobierno que sí esté a la altura asuma el compromiso de atender las necesidades de las y los mexicanos. Evidentemente estos ya no pudieron. Muchas gracias. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, a nuestras redes sociales. Que Dios los bendiga, que tengan un excelente día. Nosotros seguimos aquí en pie desde Observatorio Ciudadano.